Hola, bienvenidos a Naxos. Esto es Música Clásica. Hoy vamos a estar charlando con la trompista española María Rubio acerca de su nueva grabación para el sello español IBS Classical y que se llama Se hace saber. Y en esta grabación María Rubio interpreta un programa compuesto de obras de compositores contemporáneos que fueron escritas en el 2021. Esta grabación ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Para este podcast tuve el placer y el privilegio de haber hecho una entrevista a María Rubio y la primera pregunta que le hice es acerca de su instrumento, la trompa o el corno, que está más asociado a la música clásica o barroca, pero es menos común asociarlo con la música actual o contemporánea. Y esto fue lo que me dijo. Sí, a ver, la cuestión es que sí que este disco llama la atención precisamente como el, muy bien has dicho, el corno, la trompa, que decimos nosotros, es el instrumento solista solo de repertorio contemporáneo, obras escritas en el siglo XXI. Pero no es exclusivo, la música contemporánea para el instrumento solista ya viene haciéndose desde bastante siglo XX, mitad del siglo XX. Sobre todo las primeras ocasiones en las que el corno fue solista de música contemporánea fueron obras, la mayoría encargos para concursos internacionales. Y de hecho, para mí fue mis primeros inicios en la música contemporánea para trompa fueron precisamente en concursos de corno. Sí que es verdad que la trompa está asociada a la orquesta. Y es poco frecuente ver la trompa, el corno, como instrumento solista de orquesta. Los conciertos de Mozart, los conciertos de Strauss y poco más. Es más frecuente ver violinistas, instrumentos de cuerda, piano y poco más. Instrumentos de viento somos los marginales, ¿no? Entonces aún llama más la atención, ¿no?, decir, un disco en solitario de trompa y encima contemporáneo y trompa sola y pequeño ensemble, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una pieza muy, muy famosa, es Olivier Messiaen, de Los cañones a las estrellas, que tiene un movimiento que es la Paix interestelar, que es solo trompa. Pues bueno, esa pieza, ese movimiento de esa pieza de Olivier Messiaen, que estamos hablando ya de uno de los clásicos contemporáneos, ¿no? A mí siempre me gusta llamarlo Ligeti y Messiaen, son los clásicos contemporáneos. Esa pieza es una pieza de repertorio y es una pieza que se dio a conocer precisamente más en los concursos de trompa, en los concursos internacionales de corno, como ARD, Marknetkirchen, Portia, los grandes concursos de corno. Esa pieza se extrajo, el movimiento es solo, y se suele interpretar precisamente como obra aislada. El apel interestelar de Los cañones a las estrellas de Olivier Messiaen. O sea, no es algo nuevo, sino que ya viene desde, pues imagínate, si estamos hablando de Messiaen, pues imagínate si hay compositores tras de él. Pero sí que es mucho más frecuente de lo que la gente cree. Y otra cuestión es la trompa en la música de cámara. Otra vez, otra referencia a la música de cámara. Yo he tenido la suerte, formo parte del Quinteto de Viento,
Y unas de las mejores piezas contemporáneas, otro compositor clásico, Ligeti, las 10 piezas de Ligeti, las 6 bagatelas, por supuesto, ¿no? Pero las 10 piezas de Ligeti. O Luis de Pablo, nosotros estrenamos la obra de Luis de Pablo, de Humor y para quinteto, el estreno lo hicimos nosotros, ¿no? O sea, digamos que sí que está mucho más presente en la música de cámara y la orquesta sinfónica que en el repertorio solista. El repertorio solista está asociado básicamente a concursos, no es algo tan asociado a un disco. Y sí que hay muchos discos de trompa contemporánea, bueno, muchos, no muchos, pero ya por suerte ya tenemos bastante bibliografía para corno de música contemporánea. Ahora María Rubio nos habla acerca del porqué de este álbum y del programa elegido, y esto fue lo que me dijo. Básicamente, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué este disco? Porque muchos me dicen, es muy heterogéneo, y yo, esa era la intención. Porque es una de las cosas que más creo que tenemos que resaltar de la música actual. A algunos compositores no les gusta que se diga música contemporánea, ¿no? Porque es una etiqueta que es como, ya está un poco manchada, un poco. Vamos a referirnos a música actual, ¿vale? Y la idea de este disco era transmitir que en la música actual caben diferentes lenguajes, diferentes formaciones, diferentes formas musicales también. De hecho, tan diferentes lenguajes dentro de este disco que muchas personas que lo han escuchado me dicen, ostras, mira, yo es que no soy muy de música contemporánea, pero las piezas estas, mira, estaba escuchando esta, que es el tipo de lenguaje que a mí me gusta, pero luego me escuché la otra y dije, ah, pues me ha gustado. Entonces, una forma de también, ¿por qué no enganchar a la gente a escuchar algo más allá de sus preferencias? Y de ahí son todo obras escritas en el siglo XXI, pero de muy diferentes lenguajes, muy diferentes formaciones. Está desde trompa sola, trompa con piano, pero sin pianista, trompa con pequeño ensemble, en dúo, trompa con electrónica. Y también quitar el cliché ese siempre de que para hacer un recital siempre tenía que ser trompa y piano. Dejemos de un lado la música de salón, ¿no? La música de salón, ¿no? Hemos avanzado, se puede seguir avanzando y se puede reprogramar sin pensar siempre, ay, trompa, ¿qué ponemos? Trompa y piano, ¿no? Hay vida más allá de trompa y piano, hay muchísimas más formaciones y muchísimos lenguajes muy diferentes entre sí, como se demuestra en este disco. Thank you.
Como tú bien has dicho, hay obras que fueron escritas para mí y por eso fue el germen de este disco fue decir, bueno, ya que me las han escrito, ya las he interpretado, las están estrenadas, y yo quiero que quede constancia, ¿no? Que son las obras de Boro García, al que le tengo un cariño especial porque arriesgó y ganó y me hizo ganar a mí, ¿no? Y ahí es el cariño, pues. Digamos que es una cuestión subjetiva que va por encima de lo racional. O sea, no estaría siendo justa porque hay una cuestión muy subjetiva ahí. Esa en primer lugar, y igual que la obra de Amparo Edo, que ella es profesora en Berkeley Boston y fue alumna mía de trompa. Y esa fue una de las primeras obras que se le encargaron. Y cuando ella aún no era estudiante, se la encargué yo. Y luego, obviamente, George Wideman fue una obra que escribió para uno de mis profesores, o mi profesor Bruno Schneider. Y hay dos obras que son de encargo. La que da título al disco, Se hace saber, de Elena Mendoza,
y la de Joan Magrané, que para mí son, como estamos hablando, son diferentes lenguajes, completamente, podríamos decir, no opuestos, pero completamente diferentes. Y Joan Magrané está experimentando continuamente, como hace Boro, con el tema de la técnica de la trompa natural, la mano derecha, ¿no? Buscando esos colores. Y en cambio, Elena Mendoza, su visión es mucho más performativa. De hecho, es una lástima que el disco no se pueda ver, porque la pieza en directo es un todo, ¿no? Porque hay una interacción entre la percusión, entre la trompa, los textos que se dicen, la razón de por qué se dice, la historia del instrumento, cómo está enraizada en la historia del instrumento, ¿no? Se hace saber es una frase, no sé si en otros países, pero aquí en España anuncia algo, se hace saber que por orden de... Y entonces ahí está el origen, ¿no? De cómo trata el instrumento junto con la percusión, dos instrumentos que son los orígenes de la humanidad, ¿no? En cuanto a transmisión de mensajes. Y esa obra le tengo un especial cariño porque le tuve mucho miedo y al final es una obra que tanto mi compañero Josep y yo disfrutamos en el escenario y ya tenemos hooligans que cada vez que la tocamos vienen a propósito a escucharla. No es que a escucharla, a verla. Dicen, es que es un todo, y es verdad, ¿no? Porque tenemos que hacer una especie de pequeña performance, de con un periódico, pasar hojas de periódico, el silbato, demás, pero es redonda, es completamente redonda, estructuralmente es fantástica. Fuerte agradecimiento a María Rubio por la entrevista concedida y para más información acerca de esta y otras grabaciones, los invitamos a consultar nuestra página web www.naxosenespañol.com. No nos dejen de seguir por nuestras redes sociales. Soy Filipe Adelfan y los espero en otro podcast de Naxos. Esto es Música Clásica. Chao.